Hola, hola, ¿qué tal? A todos nuestros televidentes les damos la bienvenida a este su programa En Su Parche TV. Hoy, como siempre, tenemos un programa recargadísimo de música con unos invitados súper especiales. Y bueno, antes que nada, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola, Lau, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todos nuestros televidentes. Así es, feliz de regresar, retomando y obviamente con muchos invitados muy talentosos. Así es, Kelly, y es que el día de hoy tenemos una invitada tan especial, una chica súper versátil, polifacética. De ella vamos a aprender demasiado y ella es Toña Montoya, una chica que es enfocada en la música tropical, pero también se le mide a otros géneros, salsa. Conozcamos un poquito de ella. Toña, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, muchísimas gracias por esa invitación. Estoy súper emocionada de estar acá, de compartir mi historia en la música y bueno, todo lo que hago. Gracias por la invitación. Súper bien. Bueno, hablemos un poquito de tus inicios, cómo fueron tus inicios en la música. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser, o así como hoy en día, una persona tan polifacética? Bueno, todo empezó con una niña muy tímida que se le escondía a todas las visitas. Y un día una prima se cansó de verme así y dijo, voy a poner a cantar a esta muchacha. Entonces me enseñó a cantar, empezamos así y a los 11 años ya mis papás empezaron a decir, ah, pero ella como que sí tiene un talento, como que eso sí es verdad. Y ahí entonces decidieron como ingresarme a una academia de música. Ya a los 13 años sí empecé como un poco más formal, ingresé a un coro, una academia con mi gran maestro Mauricio Prisco. Y bueno, nada, desde ahí ya estoy dedicada casi que el 100% al arte. Súper. Bueno, Toña, cuéntanos un poquito acerca de tu proceso como artista. ¿Cómo te has vivido ese proceso desde ese momento que nos contabas en que iniciaste hasta ahora? ¿Te lo has gozado? ¿Qué ha sido quizás lo más difícil o los mayores retos que ha generado todo este proceso? Bueno, yo siento que he tenido la fortuna de vivir un montón de experiencias en el arte, no únicamente en la música como tal. Yo he hecho títeres, hago actuación, hago campañas educativas en colegios, he tenido procesos donde tengo que bailar y sacar esa parte de mí. Entonces siento que he tenido un proceso muy bonito, he cantado en festivales, digamos que grandes para ciertas ciudades. Por ejemplo, abrí el concierto principal este año de las fiestas de Itagüí. Entonces son procesos que digamos que cada día voy creciendo y voy viendo como esos frutos de ese estudio tan arduo. Y bueno, nada, con la ayuda de Dios para adelante a seguir ganando más experiencia. Claro que sí. Ves que sí eres muy polifacética, o sea, se te nota incluso en la imagen que eres una persona muy divertida, que te le mides como a diferentes retos. Hablando un poquito de eso, nos contabas ahorita que te le mides como, o sea, tu género es en sí el tropical, pero te le mides a la salsa, a los otros, pero ¿con cuál te identificas más? Bueno, realmente yo he tenido la oportunidad de cantar desde villancicos hasta rock. Okay. Me le mido absolutamente a todo, me encanta. Sin embargo, ya desde el proyecto como Toña Montoya, lo que me nace hacer cantar es esa música tropical, salsa. Sin embargo, por ejemplo, yo soy de las que le encanta hacer oficio con música para planchar. O sea, a mí toda la sí. música me encanta. Súper. Bueno, Toña, cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido la acogida del público en todo este proceso. ¿Cómo te has sentido cuando de repente te subes a un escenario y empiezas a cantar? ¿Cómo ha sido esa acogida? Bueno, yo me siento feliz cuando me subo en escenario, así me estoy viendo 1, 2 mil personas, ya que he tenido la oportunidad pues en este tiempo en escena de tener diversos públicos. Me encanta, por ejemplo, yo soy nacida en Itagüí, me encanta que el público y la gente de ese bello municipio ya me empieza a reconocer, las personas incluso pues de los entes oficiales, como que, ay, Toña Montoya, vamos, Toña Montoya va a estar en este evento. Entonces siento que va creciendo y va creciendo como ese público, como ese nicho, y nosotros nos debemos es al público. Claro que sí. Además que tú eres de un municipio que está súper cercano a Envigado, entonces el apoyo es total. También viví un tiempo aquí en Envigado, es más, yo trabajo en una academia de okay. música, soy profe en una academia de música, Prisma Music School, que es una academia de acá de Envigado. Ah, genial. Súper bien. Bueno, Toña, en un ratico hablamos un poquito más de eso. Ahora hablemos de lo realmente importante, tu música. Nos estabas contando ahorita que estás trabajando en un proyecto, en una canción que se llama Quédate. Hablemos un poquito más de ella. Bueno, desde mi proceso creativo siempre he empezado, yo soy una chica que no entra como al proyecto así, empecé este día y lo terminé. No, a mí me empiezan a entrar, estoy en el baño, en la ducha, y se me entra una melodía en la mente,
y empiezo a desarrollarla y empiezo a grabar este pedacito y al otro día otro ritmo, otra melodía. Entonces empecé a explorar, me di cuenta que definitivamente esas ideas que llegan a mi mente casi siempre es salsa, es tropical o si no es una cumbia, es como esos ritmos así moviditos. Entonces sí, voy a iniciar con mi primer sencillo que estamos trabajando ya en él, que se llama Quédate, en esta ocasión es una salsa. Esta canción le he hecho yo la letra, la idea musical la he hecho yo y pues ya obviamente con un equipo experto en música me ayudan con toda esa composición musical. Súper. Bueno, ahora sí hablamos un poquito de esa otra faceta tuya. Nos decías que dictas clases en una academia de música. Cuéntanos más acerca de ese proyecto, cómo te sientes ya del otro lado dictando clases, cuéntanos. Bueno, tengo que empezar diciendo que yo de carrera universitaria soy administradora financiera. Digamos que me pasó como a muchos que de pronto los papás no creían como tanto de que la música podía darte de vivir, ¿cierto? Pero pues yo les he mostrado que sí. Sin embargo, a nivel pues profesional estudié administración financiera y junto a mi maestro Mauricio Prisco iniciamos con una academia de música aquí en Envigado. Me quedé yo ya dando pues como las partes de las clases, ya que debido al proyecto de Toña Montoya, pues eso se lleva como mucho tiempo, mucha atención. Entonces él se encarga de administrar, pero yo doy mis clases, me encanta darle clases a niños. Entonces de 3 a 6 años es como el nicho que más me encanta darles clase. Y obviamente también ya esa, desde la experiencia uno les puede retribuir muchísimo. Desde la experiencia, el manejo en el escenario, el uso del micrófono, bueno, como una infinidad de cosas que les aporto allá en la academia. Genial. Bien, estamos seguras de que esos niños han aprendido un montón de ti y todas las personas que van a la academia. Bueno, Toña, ahora hablando un poquito de todo, hablemos sobre cómo te defines como artista. Sabemos que el género musical, bueno, la industria musical es muy competitiva, en especial ahora que ya se están surgiendo muchas cosas diferentes, como las mujeres que le están metiendo toda en los diferentes géneros. Cuéntanos qué puedes decir tú que te diferencia de las demás. Bueno, principalmente yo creo que cada artista es muy único, desde el color de su voz, desde la manera en que se presenta en un escenario. Sin embargo, como es de delicioso trabajar en equipo, me encanta que cada artista que voy conociendo en los diferentes escenarios nos compaginamos, compartimos experiencias, compartimos incluso contactos, nos ayudamos. Siento que no solamente es como, ay, yo destaco del grupo, es yo pertenezco a ese grupo, somos todos luchando por el sueño que tenemos todos. ¿Y qué me destaca? Quizás, no sé, de pronto como en el público me entrego, la energía. Siento que yo puedo estar enferma, puede pasar lo que pase, pero esos minutos que estoy ahí parada en un escenario dándola toda, se me olvida qué hay detrás. Súper. Bueno, Toña, una pregunta que siempre me gusta hacerle particularmente a las artistas femeninas y es, ¿cómo ves tú el panorama en esta industria musical? ¿Cómo ves tú el panorama para las artistas femeninas, especialmente en tu género que es tropical? ¿Cómo ves tú la industria en general? Yo siento que vamos avanzando. Incluso pues siempre ha habido grandes exponentes, ¿cierto? Pero cada día más le estamos dando como ese apoyo a las mujeres. Digamos que en mi gremio o en mi género hay cierta cantidad de artistas mujeres, pero destacan mucho hombres, agrupaciones masculinas. Si hablamos, por ejemplo, de un género popular, pues ni se diga. Es un género donde está muy apoderado los hombres, pero yo siento que poco a poco, y si le metemos ese esfuerzo, si nos volvemos una comunidad donde todas nos apoyamos, donde todas mostramos el talento de las demás, creo que vamos a poder lograr ser líderes en estos géneros también. Así es. Súper bien. Bueno, hablemos ahora de una faceta tuya que nos contabas ahorita, y es que tú también compones tus propias canciones, escribes, incluso en la que estás trabajando en el momento, la escribiste tú misma, la estás trabajando tú. Cuéntanos, ¿qué tiene una canción tuya? O sea, ¿cómo se da esa composición? ¿En qué te inspiras para escribir? Bueno, realmente lo primero que a mí me sale es una melodía, no hay letra. Es una melodía que se me pega en la cabeza y yo ahí mismo le mando a mis compañeros, ay, tengo esta melodía, ¿qué tal les parece? Guárdemela ahí en el WhatsApp. Entonces ahí la dejo y luego cuando ya tengo como una recopilación, voy al estudio, bueno, abrimos como el archivo, iniciamos. Y eso va fluyendo y cuando ya tengo como cierta parte de la música, le empiezo a poner letra. Digo, esto me suena como a este tema, como que por ahí puede ir, pero principalmente yo inicio es con la música.
Genial. Toña, ya como para ir finalizando, cuéntanos cuál es tu principal sueño en la música, algo que nos quieras compartir, dónde anhelas llegar y cómo te ves en unos años. Bueno, realmente yo quisiera que mi música le llegue a las personas que la quieran disfrutar, ¿cierto? Personas que digan, wow, esta canción me hace vibrar, o me la gozo, o me encanta ponerla para bailar, o la canto en la ducha. Quisiera llegar como a ese público. Me encantaría, me veo obviamente en grandes escenarios, conociendo artistas muy grandes. Yo le he abierto al Gran Combo de Puerto Rico, a Siam, bueno, artistas. Genial. Muy grandes, y bueno, obviamente yo me veo siendo ellos, que ya me abran. Totalmente. Es a mí, tener súper teloneros, eso me encantaría. Súper, claro así que sí. Así va a ser. Bueno, Toña, de aquí nadie se va sin cantar. Entonces, ok, perfecto. Nos gustaría escuchar esa melodiosa voz, esos colores que tú debes tener. Entonces, ¿qué tal? ¿A qué te le mides? Bueno, a mí me gusta donde voy, dejar un poquito de grano de música colombiana, que es lo que a mí me formó. Yo me formé en nivel de la música con música colombiana. Entonces, de pronto con este pasillo de que se llama pasillo también. Okay. De pronto, entonces vamos con eso, sí. De una. Listo, bueno, vamos a hacerlo así como a capela. Sentirás que un gran suspiro te envuelve el alma cuando escuches un rumor que triste vaga, como acaricia tímido y dulce el viento tu cara, como la lluvia moja el cristal de tu ventana. ¡Ay, qué espectáculo! ¡Súper lindo! ¡Qué no, tan muchas hermosa! Gracias. De verdad que te felicitamos, tienes demasiado talento. Así bueno, es. Queremos saber qué se viene para ti, qué se viene para Toña Montoya, de pronto nuevos proyectos, nuevos lanzamientos. Estaremos súper pendientes de tu lanzamiento, de tu sencillo, pero cuéntanos qué más se viene. Bueno, primero, como invitarlos también a que me sigan en las redes, porque por ahí también estoy como mostrando en lo que voy trabajando. Yo aparezco en Instagram como @soytoñamontoya. Y bueno, ¿qué se viene? Aparte de que estoy trabajando en Quédate, como me inspira mucho la música colombiana, estoy entrando como también por ese lado, porque no puedo, dentro de mi carrera musical, no puedo quedarme sin lanzar alguna canción colombiana, así no sea de pronto algo como tan comercial, pero uno tiene que hacer música para llenarse el alma. Claro que sí. Entonces también eso se viene. Bueno, súper bien. Bueno, Toña, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encantó tenerte aquí. Esperamos sigas teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Y bueno, las puertas de Tele Envigado y en Superche TV están abiertas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti y a todos nuestros televidentes. No se desconecten porque ya regresamos con mucho más acá en Superche TV. Llega el fascinante Circo de Luna, fabuloso espectáculo mundial de Tomorrowland 2023. Slicerman, el auto Transformer, en vivo Super Mario Bros. Acróbatas de lo imposible. Estreno 22 de septiembre. Estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Circo de Luna, el circo del mundo. Llega el fascinante Circo de Luna, fabuloso espectáculo mundial de Tomorrowland 2023. Slicerman, el auto Transformer, tributo a Luli Pampín. Acróbatas de lo imposible. Estreno 22 de septiembre. Estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Circo de Luna, el circo del mundo. We'll be right back.
regresamos acá a nuestro programa. Hoy tenemos mucho poder femenino en este set. Está con nosotros una artista súper talentosa. Ella es Abril y le damos la bienvenida. Abril, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy bien, súper feliz de estar por acá en la casa por primera vez. Y bueno, contenta. Nosotras también súper felices de que estés acá acompañándonos, contándonos un poquito acerca de tus proyectos. Pero bueno, para iniciar, cuéntanos cómo fue ese momento en el que tú decides dedicarte a la música, cómo fueron tus inicios, cómo empezó ese sueño para ti. Bueno, en realidad fue de manera muy natural porque mi familia también viene de la música. Tengo un papá que es artista, tiene una orquesta súper tesa acá a nivel de Colombia, de merengue, que ha ganado varios congos de oro en el Carnaval de Barranquilla. Entonces imagínate, desde que nací he estado prácticamente involucrada en ese medio. Hoy tengo 24 años, a los 14 saqué mi primera canción y desde ahí he estado, mejor dicho, siempre estudiando música, siempre sacando música y dándole a todo esto de la carrera. Como debe ser. Abril, bueno, sabemos que tú interpretas música urbana, pero te le mides a otros sonidos. ¿Cómo defines tu estilo musical? Claro que me le mido a otros sonidos y de hecho antes de cantar urbano creo que pasé por varios géneros musicales, explorando, tratando de encontrarme a mí como artista, hasta que en eso del 2018 comencé ya a inclinarme, 2017-2018, a inclinarme más por el urbano. Y podría describir mi estilo como urbano, sí, bastante, pero puedo rescatar que son sonidos bastante que suenan R&B, de pronto un estilo de composición un poco menos predecible, no utilizo tantas palabras comerciales, entonces creo que ahí hay una propuesta interesante y puede sonar el urbano un poco diferente. Genial. Bueno, Abril, tú eres la primera artista femenina firmada por Maluma, además fuiste la ganadora del concurso Ponte en el Mapa, donde tuviste como la oportunidad de cantar con ese gran artista en su gran concierto acá en la ciudad de Medellín. Eso fue una experiencia súper enriquecedora para ti. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia, qué sentiste cuando te enteraste de esa gran noticia, qué aprendiste de todo esto. Pues de verdad que siempre es tan emocionante recordarlo porque no creo que es algo que pase todos los días de pasar a estar, sí, en muchas tarimas antes estuve, pero no es lo mismo estar de frente de 53 mil personas con el artista que siempre había soñado. Entonces creo que las oportunidades siempre llegan cuando uno está preparado y recuerdo que esa vez estaba en la sala de mi casa y decía, pero qué compongo que vaya a sonar y que la gente me apoye y qué hago. Entonces recuerdo también que fue muy emotivo ese momento porque estaba en un momento de mi carrera musical bastante difícil, que era o me iba de Medellín porque me vine acá a Medellín precisamente a intentarlo todo por la música, o me iba de Medellín y tenía que parar un momento mi carrera y mis sueños, o ganaba esto y la vida iba a cambiar. Totalmente. Y efectivamente así fue. Entonces, muy emotivo, la verdad. Y esa experiencia de cantar con él en el concierto, ¿cómo fue ese día? Recuerdo que nos conocimos un día antes, que fuimos a los ensayos en el Atanasio y yo estaba tan emocionada, estaba bastante nerviosa porque aquí en cámara les confieso que era la artista que me parecía, o sea, yo vivía enamorada. Y me encantaba la música de Maluma, entonces para mí era demasiado increíble que eso hubiera sucedido precisamente con el artista que yo siempre había soñado por años. Entonces fue bastante emotivo, fue ese momento en el que la tarima era bastante alta y tenía un ascensor, y recuerdo que uno tenía que caminar por debajo de la tarima y luego subía al ascensor y yo le dije, Juancho, estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Y él me dijo, me dio un abrazo y siempre lo digo, me dijo estas palabras: tú puedes porque tú eres la próxima estrella de Colombia. Oh, y ese abrazo me quitó los nervios, subió la tarima y yo la di toda porque dije, es que si esto llegó a mi vida es porque yo estoy preparada. Claro que sí. Entonces, sí, fue y la muy bonito. Toda. Así es.
Abril, tú como artista femenina, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de consolidarte. Además, porque tú antes de todo esto ya venías con una amplia trayectoria musical. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso, cuáles han sido tus retos y tus mayores logros. Yo creo que es una industria bastante que está llena de muchos hombres. Totalmente. Está llena de muchos hombres y para nosotras las mujeres a veces representa un riesgo que no te tomen en serio. Siempre como a veces suelen ver como simplemente un físico y ya, o que no eres tan capaz como ellos de hacer cosas buenas. Entonces sí ha sido bastante retador, pero creo que el trabajo te hace merecedor de cosas y que te respeten. Entonces hay que lucharla por un lugar. De pronto nosotros como mujeres a veces nos toca un poco más difíciles, pero también tengo en cuenta que esa es la debilidad, pero hay otras fortalezas, y es que este mercado no tiene muchas mujeres. Entonces hay que aprovechar porque ahí está el espacio para esa nueva estrella, y yo estoy trabajando muy duro para que sea yo. Totalmente. Bueno, Abril, tú eres cantante y también compositora. Cuéntanos más acerca de esa otra faceta tuya como compositora. ¿Cómo nace tu inspiración? De pronto en el estudio, o ahorita nos decías que estabas en la sala de tu casa. Cuéntanos cómo es ese proceso. Pues como siempre he sido una persona muy musical, creo que el hecho de componer para mí ha sido muy empírico. De hecho, música he estudiado muchos años, técnica vocal, piano y todo esto, pero el hecho de componer es algo como que nació desde muy temprano, pero sé que hay hábitos que lo cultivan demasiado, y es la lectura, nutrirse de muchos géneros. A mí me funciona demasiado escuchar opiniones también de personas súper tesas que le van dando a uno tipsitos y lo corrigen en un par de cosas. Entonces para mí ha sido muy natural el proceso de la composición y me encanta, me apasiona, y creo que no hay mejor manera de expresar una historia que lo cuente uno mismo. Entonces así sí, es. Me encanta componer. Así es. Abril, bueno, hablemos ahora sí de tu música, de algo que me emociona muchísimo contarle a los televidentes, y es sobre tu último sencillo titulado Los Ángeles de Charlie al lado de Caple y Mickey, que son un dúo fantástico. ¿Cómo se dio este junte? ¿De qué se trata la canción? Cuéntanos un poquito sobre esa. Mira que venía hablando ahorita algo, y es que generalmente nosotros los artistas como que anhelamos mucho colaborar con otros artistas. Y se puede dar, de hecho se puede dar, o por relaciones, o por dinero, o por muchas otras alternativas, pero no hay nada como que se sienta gratificante, porque es el mérito de que las cosas llegan porque las otras personas también creen que tú tienes un potencial como para sumarle a la carrera de ellos, y efectivamente así fue. Nosotros nos conocíamos hace algún tiempo atrás, pero nunca habíamos trabajado juntos, y un día yo le dije, mira, Capla, escucha esto, yo los escucho a ustedes en ese tema, o sea, me suena muchísimo a ustedes también, y sin mentirte, pasó como un día o dos y ya me mandaron la canción, pues la parte de ellos grabada, y yo dije, qué increíble, qué nota, sí. Porque no es lo mismo que colaboren contigo y tú tengas que estar todo el tiempo ahí detrás. Se dio natural. Diciendo, por favor, graben, cuándo sí. Me van a mandar, cuándo vamos a lanzar, entonces para mí sí bien gratificante eso, la verdad. Súper, qué chévere. Bueno, Abril, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves tú actualmente el panorama para las artistas femeninas, y cómo crees que va a seguir evolucionando, teniendo ya un referente tan importante como lo es Karol G a nivel internacional? Yo creo que Karol G nos hizo camino de una forma impresionante. Estoy muy honrada porque, sabes, el legado que tiene que dejar una mujer es demasiado grande como para estar ahí. Entonces creo que hay terreno abonado, creo que hay mucha inspiración de por medio al ver más mujeres como Karol en ese momento que están ahora. Entonces le doy las gracias, me inspira, y aún creo que hay mucho talento, pero hay muchas mujeres como ahí dándola, pero falta. Entonces creo que está el espacio en el mercado, ¿sabes? Entonces, ajá. Sí. Así pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino, y creo que Karol también, que haya estado, o bueno, que esté en este momento como la artista más dura a nivel mundial, dicen que las mujeres también somos capaces, que
estamos al mismo nivel que los hombres y que tenemos muchísimas cosas buenas por dar. Entonces, así sí, eso creo. Totalmente, así es. Abril, bueno, ahora hablemos un poquito sobre también la industria. Cuéntanos qué se viene para ti, próximos lanzamientos, shows, cuéntanos. Estoy muy emocionada por la parte de los shows también, porque no es lo mismo subirse una tarima y tener que cantar miles de canciones de otros artistas a cuando ya tú puedes cantar las tuyas y claro, que el público las va a recibir de otra manera. Entonces creo que esperé bastante tiempo para que eso se diera, y sí, se vienen shows y shows grandes. Y sí, se vienen colaboraciones, entre esas con Juan Duque, un artista también de acá de Medellín, súper duro. Estamos en todo el proceso de rodajes, de, mejor dicho, cuadrar todo esto. Y se vienen muchas colaboraciones bacanísimas. Ay, de verdad que te deseamos todo el éxito. O sea, queremos verte por ahí triunfando, lanzando muchas canciones, y sabemos que todas van a ser un éxito. Y te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, chicas, un placer. Espero volver por aquí. Claro que sí. A traerles nuevas noticias, y gracias a todas las personas que están viendo. Perfecto. Listo. Abril, pero bueno, antes de que tú te vayas, a mí sí me gustaría escucharte cantar alguna cancioncita. Claro. ¿Cuál nos quieres cantar el día de hoy? ¿En qué mood están? ¿Romántico? Ay, perreo, no, cualquiera. ¿Viernes de perreo? Sí. Lo que tú quieras. Esto dice así. Entonces, Los Ángeles de Charlie. Claro. Uno. Dice, hey, Cata, ustedes son amigas. Cata y su amiga Nata bailan entre ellas, se besan las tres con Sara, se desacatan. Los Ángeles de Charlie se besan como si nada. ¡Ay, qué espectáculo! Ahí voy iniciadas para estar viendo por ahí el videito. Y ahí está la invitación para todos los televidentes para que vayan a escucharla. Súper bueno. Y antes de que nos despidamos por aquí de Abril, les queremos contar que nos enviaron estas boleticas para que ustedes puedan disfrutar de El Gran Circo, ubicado en Ciudad del Río. Entonces estaremos promocionándolas y mostrándolas por medio de nuestras redes sociales. Así que escríbanos por medio de nuestras redes, hashtag En Su Parche TV, y por ahí les estaremos entregando las boleticas. Así es, a todos nuestros televidentes, mil gracias por haberse conectado con nosotras una vez más. A Abril le agradecemos por habernos acompañado, y ustedes no olviden conectarse cada 8 días con nosotras y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ensuparchetv. Chao, chao.